Esto es exactamente ahorita, son las 7 de la noche. Como si tal empezara el día. Son las 7 de la noche y las oficinas de migración y extranjería siguen abarrotadas. La decisión de Ortega de aferrarse al poder sigue obligando a miles a buscar un trabajo digno, libertad y seguridad en otro país, aunque eso incluya dejar a sus seres queridos. Siempre hay un temor, o sea, como están las situaciones, que vas caminando en la calle, te quitan el celular y te montan a una camioneta, ¿qué es eso? A estas alturas, yo fui militar mucho tiempo y no me gusta pues estas acciones que están tomando, que han tomado pues el gobierno. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a aguantar la población? No. Daniel Ortega luchó para ser un país libre y no lo está dejando ser libre, porque entonces no está dejando tener libre expresión a los jóvenes, porque nosotros queremos un futuro mejor para nuestro país. Ok, hay mejores oportunidades y creo que él no lo está dejando, que los jóvenes nos demos a conocer, porque todos tenemos libre a tener libre expresión y todo. Y él no quiere eso, él quiere tenernos atados. ¿Cómo ve usted la actitud del gobierno? Él no acepta nada. Él está firme en su posición y él se aferra a lo que él dice, ¿no? Que, o sea, él tiene la razón, el pueblo no la tiene. Y entonces, cada día va más caótico esto. Va más caótico y peor se nos va a poner. Él dice que todo va mejorando, pues, que todo va mejorando, que cada día va mejor, pero no, falso. Nosotros vemos, a menos que fuéramos ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pues. Entonces hay que buscar la manera, hermano, salir adelante. Mientras el gobierno de Ortega vende un discurso de que el país está retornando a la normalidad, la realidad es completamente distinta. José Noel Marenco, 100% Noticias, El Canal.